hell is empty, and all the devils are here. Shield deployed! Laser wire up. Bueno, chicos, me acabo de meter en esta partida. What the fuck? Tiempo infinito. Están los atacantes todos muertos. Esto está más pillado que la leche. Qué pedazo de bug. What the fuck, tío. Que están, o sea, están. Además es que se están moviendo muy raro, ¿no? ¿Y por qué están ahí quietos? Pero esto está bugueadísimo. Tiempo infinito. Hola, Rainbow, ¿qué le ocurre? Madre mía, ¿cómo está Rainbow? Bueno, de todas formas, también aprovecho para comentar el clip que habéis visto anteriormente con el recluta, una auténtica pasada. Vamos a ver si ocurre algo con esta partida, si no buscaremos otra. Y lo he hecho, el clip ese, una auténtica pasada. Habéis visto cómo cogía al recluta y cómo mataba al atacante. Es un clip cortito porque lo habrá grabado el chico que lo ha hecho, que lo ha subido Raid, por cierto. De alguna forma, ojo, ya lo separa 7 segundos. Esto está loquísimo, ¿eh? Pero si no hay atacantes, ¿de quién van a tener que huir? Bueno, pues primera ronda ganada. Bueno, lo dicho, había cogido el tipo la... bueno, la MP5 y se ha dedicado pues a matar a los atacantes. Yo les hubiese esperado la puerta, desde luego. Pero bueno, un glitch también muy chulo, ese del recluta. Y bueno, este que me ha ocurrido a mí, pues un poco extraño, ¿no? Vale, estamos por aquí, en partida. Voy a cargar este tonel que no me gusta. Bueno, vamos a jugar una ronda en ataque. Esta es fácil, en principio en ataque deberíamos ganar. Y luego vamos a intentar jugar una ronda en defensa. Os voy a enseñar un pequeño truco que yo uso con Ela para ganar, ¿vale? Generalmente suele dar buen resultado. Desde luego que obviamente no es 100%, ¿no? Porque es complicadísimo ganar en defensa. Pero yo creo que es el sistema más sencillo, ¿vale? Ya palma uno. Eso es muy malo para nosotros. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, le está detectando. Vale, ¿en serio palma uno? Vale, se va para allá. Oh, ok. Vale. Vamos a ir nosotros entonces para este lado para barrer un poquito el terreno. A ver. Vale, hay un pavo. Vamos a por él. Puede ser la Frost. Vale, ya sé dónde está. Vamos a hacer como que pasamos por aquí y no la vemos. Dirá, ay, ay, no me ha visto. Tal. Ya. Sí. Eso es lo que tú te crees. Apañado. Vale, el buen pulso. Es que este es el mejor para todo el ataque. Vale, vamos a buscar bien que están en el otro lado, porque por aquí ya hemos barrido todo. Okidoki. Vale, tienen que estar. Yo creo que están atrincherados estos tíos aquí arriba, ¿no? Sí, correcto. Vale, están ahí arriba atrincherados. No sé si se podrá entrar por la ventana. Digo yo que será lo más inteligente, ¿no? A ver, Rapper por aquí. Vamos a entrarles por aquí directamente, porque deben de estar súper atrincherados. A ver, que los veamos seguro. ¿No están aquí? Joder, ¿será posible? Yo creo que están aquí metidos, según el pulse. Ah, vale, es que los han sacado. Buf, y me quedo... Madre mía, nos van a reventar en ataque. ¿En serio? Se me murió. Vale, quedan dos. Se ha hecho invisible. Estás tú que le pillo. Se ha ido por trenes, se ha ido por trenes. Nada, nada, imposible. Se va por aquí. Nada, me la han liado, pero bien. Y el equipo ha palmado muchísimo. Que claro, se lo he matado yo prácticamente. Y el Hawaii Man. Fatal, fatal, fatal. ¿Veis la Ela? Es que la Ela yo creo que va a usar la técnica que, quiero enseñaros, que va súper guay. Bueno, pues hemos perdido una. Qué mal. Vamos directamente a la ronda de defensa. Vamos a intentar pillar a la Ela. Ya os digo, yo creo que los mejores agentes para este modo son Smoke, Capcan y Ela. Yo creo que es lo mejor, porque Frost, bueno, puede funcionar, ¿no? Frost sí funcionaba muy bien porque te quitas a uno en medio rápido. Pero no lo termino de ver. Vale, vamos a escondernos, yo creo que aquí en la zona de trenes. Vale, un poco la idea con la Ela es estar escondida. ¿Se puede rotar por ahí?
Estaría bastante guay rotar por ahí. Vale, vamos a escondernos aquí y rotamos. Rotamos por ahí. Es que las rotaciones externas no las está usando la gente y yo creo que son súper útiles. Porque total, te matan de un golpe. O sea que perder un poco de vida tampoco es un problema muy grande. Bueno, vamos a tumbarnos, aunque no debería, porque tumbado pierdes mucho tiempo. ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Esto ya está ganado. Espérate, ese, pasa por ahí delante. Vale, guay. Esto ya está ganado. Se han palmado dos, esto ya está ganado. Vale, hay unos agentes como Kakan, Smoke y Frost que tienen que dedicarse a matar. Y Lesion y Ela lo que tienen que dedicarse es a ganar tiempo. Vale, yo creo que es un poco la estrategia para ganar este escondite en defensa. ¿Y la niña esa se va a callar? ¿Está ahí cantando? Vale, mi único problema es Pulse. Pulse es el verdadero problema que tengo yo ahora mismo, porque ya acá yo creo que las huellas ya no... ya no van a ir. Vale, otra vez que pasa por aquí. Me está buscando. Nada, hasta luego. Pásatelo bien. Otro que muere. Madre mía. Vale, venga, engancha uno. Al Lesion, vaya. Uno de los que tenía que ganar tiempo. Vale, si os fijáis, yo no he gastado nada. Entonces ahora tengo durante 45 segundos 3 invisibilidades para correr y 6 selas para poner por si me persiguen muchos. Imposible ahora mismo perder. De hecho, es que yo creo que ni me van a encontrar, ¿eh? Estoy súper escondido con la tontería. Increíble. Increíble que no nos encuentran. Míralo. Vale, me voy por aquí. ¿Veis? Y ahora yo me dedico a poner elas por donde voy corriendo y es imposible. Bueno, encima palma uno. Es imposible que me enganche. Imposible. Buah, madre mía. Les ganamos por... Pero que esta ronda rara, de todas formas. Pero bueno, la estrategia más o menos la habéis visto. Es muy sencilla. Es esconderse. Y cuando queda un minuto o así, pues si te han encontrado, obviamente, empezar a moverte y usar las selas por el camino que vas haciendo. Y es imposible que te pillen. Encima, si te quedas sin invisibilidad, como tienes selas, las puedes ir soltando y siguen sin pillarte. Bueno, vamos a coger otros estabilizar pulse y a ver si podemos hacer algo. El equipo lo ha hecho muy bien en defensa. Veremos a ver si en ataque vuelven a hacerlo. Por cierto, me he comprado la skin del Sledge. Esta de... bueno, es esta. La de acechador, merodeador y demás. Aquí para la consola, que está guapísima. Han puesto un bundle por si alguien se la quiere pillar. Porque yo prefiero una skin completa para el... para el Sledge, que estar tirando de paquetes y que me toque pues un cuerpo de Frost, un pie derecho de Caveira. Bueno, Caveira no hay, pero de Bandy, ¿tú? ¿Sabes? Eso paso. Prefiero pillarme la skin completa. Por lo menos en consola. Luego en PC a lo mejor sí que tiro de paquetes. Ya veré, ya veré. Pero bueno, no voy a entrar por ahí porque podéis hacer la trampa más básica del mundo. Vale, entramos por ahí mejor. Vale. Vamos a intentar buscar a los primeros, que estén un poco despistados. Mira al doctor ahí haciendo cosas. Cosas de doctor. Vale, hay uno por ahí arriba. Vale, están encerrados ahí. No. Lo siento, pero te he enganchado. Vale, vamos a entrar por aquí. La gente no usa el Rapid y... alucinas lo que puedes sorprender con él. Mira, hola, tírame el humo. Lo tenías en la puerta. Te ha salido mal la cosa. Vaya liada. Vaya liada. Es que la peña no usa el Rapid y al final la gente se dedica a poner los Capcans y todo en... en el otro lado. Bueno, obviamente se han escapado, pero he enganchado uno. O sea que es super worth it. Vale, vamos a ver si no estuviese por aquí por Prince. Vale, ese. Míralo. Buah. Este tío está más muerto. ¿Dónde está? Uy. ¿Cómo os habéis hecho del pin del Jackal? Yo no me puedo deshacer cuando me pinean una vez. Vale. Vale, se fue por ahí. Mierda, ¿para dónde se ha ido? Ahí, ya está. Era complicadísimo que ganase, pero ahí está. Vale, volvemos a tener una tarjeta de defensa. Ya habéis visto el truco de la Ela. Ahora os voy a enseñar el que yo uso con Capcan. Con Capcan seguramente muera. Ya os voy avisando de antemano. Pero la idea antes de morir es por lo menos matar a uno o a dos enemigos. Así que, let's go. Que es la clave un poquito del señor Capcan. No es correr los últimos segundos, sino buscar las kills. Vale. Señor Capcan. Y bueno, y Smoke también va súper bien. Es que os puedo enseñar las estrategias que yo uso con todos ellos. Pero bueno, os voy a enseñar las mejores. Con Pulse ya habéis visto, no tiene más historia. Si jugáis comunicados es mucho mejor, porque podéis hablarle a vuestros compañeros, le decís, está en bidones, está en drogas, está... ¿sabéis?
Pero en defensa. En defensa, bueno, en defensa todavía hay que tener más sinergia. A ver si hay suerte y nacemos. Sí, tenemos suerte, tenemos suerte. Hemos nacido aquí, con lo cual. Ponemos un Capcan del tirón aquí, ¿vale? Para bajarles la vida. Para que el Lesion tenga oportunidad. Y yo ahora sí, me largo de aquí. De hecho, a ver si nos da tiempo. ¿No han entrado por Princi? Sí, se han entrado por Princi. Vale, vamos a ponernos aquí. Corremos como si nos hubiesen visto. En plan. ¡Ay, mira! Con el Capcan lo ha matado el Smoke. Vale, ponemos otro Capcan aquí. La idea un poco es eso: es hacerse un recorrido de Capcans y baitearlos. En plan, estar aquí y decir, ¡uda! Me han visto. Y echar a correr, ¿sabéis? Prisa. Ahora vendrá Tonce. Vale. Rápido. Vale, hay que baitearlos. ¡Ay, va, veis! ¡Ay, ay, ay! ¡Socorro! Ha visto el Capcan. Estaba por el otro lado. Vale, nos vamos ahora de aquí. Hay que intentar largarse lo más lejos posible. Me he quedado solo. Buah, solo contra 4, ¿eh? Ya os digo yo que no. Nah, estoy muertísimo. Hasta luego. Ven. ¿No? Nah, estoy muertísimo. Bueno, intentando lo posible. Hemos conseguido que con el smoke hagamos una asistencia. Y la verdad es que no han picado los Capcans, ¿eh? Han estado muy atentos. Generalmente, si les baiteas bien con el Capcan, suelen picar. No sé si nos tocará otra vez defensa, esperemos que no. No, nos toca ataque, vale. Más fácil, podemos ganar, easy. Además, cuando ganemos podemos reclamar el Alpha Pack y de paso lo abrimos, ¿vale? A ver qué nos toca, que no lo he reclamado todavía en consola. Así que al acabar la partida, pegar un corte porque tendré que reiniciar el juego para que se cargue el Alpha Pack y lo muestro, ¿vale? Vale, a ver si... Si carga esto, bueno, si eligen... Y vamos al lío. Bueno, ya habéis visto, ¿no? Los dos bugs que he tenido. El de recluta, que ya os digo que no lo podéis hacer. Que simplemente que cuando os unáis a una partida, si justamente pilláis, o sea, no pilláis personaje y hay que pillar, os va a pillar el recluta. Pero vamos, ya os digo que no lo forcéis porque no va a salir. Y ya estaría. Luego un poquito de eso, ¿no? Los consejos con Sofía. Con Sofía, con Ela. Con la hermana. Y luego, pues, el consejito con el Capcan también. Podemos también usar el smoke, pero el smoke es más obvio. El smoke hay que usarlo de una forma agresiva o encerrándose. Y ya estaría. Vale, vamos a entrar directamente por aquí, atrás. Que yo antes les he visto que se encerraban. A ver, ¿dónde están? A ver si hay uno por aquí. Vale, y aquí arriba parece que tampoco están, pero bueno. Rapeleamos esto otra vez. Que ha empezado guay. Puedo usar el cacharro. Vale, mira. Aquí tenemos premio. No puede ser. No puede. Ahí. Vale, enganchado. Ay, el caca, lo he visto tarde. Estáis usando la misma estrategia de antes, colega. Vale, a por el del tirón. Está de FK. Ay, pillado saltando. Buah, qué buena. Este es otro. Me la haría. Ah, me la lío. ¿Veis? Esa es la ELA que hay que usar. Eso es lo que yo digo que funciona también. Vale, va. Tira para allá. Lo bueno es que Capcan está muerto. Frost también. Vale, queda ELA. Queda ELITA. No ha subido, ¿no? Está por aquí abajo. Esta es un poco encerrada, ELA. La tiene. ¿A dónde va? Oye, ya es mía. Uy, me lo ha quitado el otro, ¿será posible? Ha dado por arriba, creo, o por el lado, no sé. Bueno, ahí está, victoria. 7 kills, ni tan mal. Se me da bastante bien la chorrada del modo este. Luego me voy a igualar, así que claro, me pienso que va igual que esto y me peta en el ano, pero bueno. GG, chicos. Espero que os haya molado el gameplay y ahora vamos a abrir el Alpha Pack. Un tre. Un tre. Tre. Un tre. Tre. Un tre. Tre. Un tre.